Hola amigos de YouTube y de Facebook, ¿cómo están todos? Vamos a hacer un shalushita. Shalushita. Bueno, vamos a mandar un saludo a todos mis compas que han estado mandando decir que los mande saludar por estados. Para avanzar, vamos a mandar un saludote a toda la gente de Monterrey, toda la gente de Nuevo León, de Sinaloa, de Jalisco, de Michoacán. Ok, saludos a todos, compas. Bueno, vámonos. La canción, increíblemente les está gustando más al estilo del compa Big Show, porque así la pueden ustedes cantar solitos con su acordeón. Y si la tocan con alguien que esté tocando bajo quinto o guitarra, lo que sea, se oye bien. Bueno, la canción se llama El Federal de Caminos. La canción está originalmente en el tono de La, pero a mí me queda muy alta, entonces la vamos a bajar un tono y la vamos a tocar en el tono de Sol. Acordeón de Sol. Tono de Sol. A ver, permítanme tantito. Acordeón de Sol, tono de Sol. Y la vamos a hacer lo más facilita posible para que la puedan cantar con sus amigos, con sus compas o ustedes solitos. O también, si no pueden cantar y tocar todavía al mismo tiempo, que alguien la canta y ustedes los acompañan. Arras. Bueno, vámonos. La canción, vamos a poner la introducción primero, ahorita la explicamos. Esa va a ser la introducción. Vamos a explicarla despacito. Para todos aquellos compas que están interesados en aprender más, acuérdense que tengo unos DVDs muy buenos para enseñarse a tocar. Y para los compas que ya van en camino a sus DVDs, es todo, compas, ya nomás echenle ganas. Ok, empezamos. La introducción vamos a hacerla así. Ok. Y luego, a ver otra vez. Ok, así. Ok. Otra vez. Y luego. Ahí lleva un folleo, pero si no quieren hacerlo o si se las hace más difícil, pues nomás lo esquivan, ok. Perdón. Lo pueden hacer así, sin folleos, así. Otra vez. ¿Verdad? Es la primera parte que ya vimos. Y luego. Así. Con folleo. Y sin folleo. Como se les haga más fácil, ¿ok? Otra vez. Como se les haga más fácil. Entonces, hasta aquí vamos aquí. Ok. Acuérdense, si pueden hacer folleo, pues mejor. El folleo, no sé si sepan, pero es fuera, dentro, fuera. Y soltamos. Ok, entonces fuera, dentro, fuera y soltamos. Entonces sería así. Pero como les digo, si se les hace muy difícil, pues no folleamos nomás. Ok. Fácil. Ok, y luego. Otra vez.
Otra vez. La última. Una vez más para que vean. Hasta aquí ya vamos más o menos así. Hasta ahí vamos. Después le vamos a agregar este adorno. Ok. Es. Otra vez. Otra vez. Y luego. Otra vez. Otra vez. Todo para afuera. Y luego le ponemos esto también. Desde aquí. Para estos dos. Ok. 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 Entonces es de aquí. Entonces ya quedamos con la introducción. Va a llevar muy pocos adornos y vamos a cantarla y ustedes van a irla también siguiendo y va a llevar muy poquitos adornos, ¿ok? Comenzamos. Dice más o menos así. En Reynosa, Tamaulipas, perdón, segunda. En Reynosa, Tamaulipas, los hombres son decididos, por eso los recordamos, cantándoles sus corridos. Han matado allá en Zacatecas a un federal de caminos. Si se fijan, este adornito fue parte de la introducción que ya vimos. O si no, también lo pueden hacer así. ¿Ok? ¿Ok? Ese es largo. También si se les hace muy difícil lo quieren más hacer más cerquita, más cortito, háganlo desde aquí. ¿Verdad? Por ejemplo, se diría en federal de camino. Si quieren hacerlo así de cortito, ustedes sabrán. Si quieren hacerlo más largo, ahí lo juntan, ¿ok? Y si quieren hacerlo más largo, ok, tienen las opciones que a ustedes se les haga más fácil. Bueno, continuamos. Era esto de hacer lo que es primera, segunda y tercera. Era de verdad muy hombre, al peligro desafiaba, honor le hacía al uniforme y a la escuadra que él cargaba. En las cachas tenía su nombre, Javier Peña se llamaba. Y todos los adornos van a ser igualitos. Igualitos, como ustedes lo van a hacer, si lo van a hacer cortos, medianos o largos, háganlos igualitos, ¿ok? Entonces ya casi no vamos a parar. Dice Javier su deber cumplía. Ahí se va a tercera, podemos nomás poner un acorde de tercera ahí. Javier su deber cumplía, ¿cómo poder olvidarlo? Si quieren variar un poco también háganlo así.
Okay. Otra vez. Javier su deber cumplía. ¿Cómo poder olvidarlo? Cuando sonriendo decía, da tristeza recordarlo, que me canten los bravos del norte, el corrido de Gerardo. Ok, entonces ya cuando dice ese pedacito lo hace así. ¿Otra vez? Y luego. Ok, una vez más despacito. Y luego. Ok. Y para más facilito ya nomás lo ponemos esto. Este ya lo habíamos visto. Acuérdense, de aquí para acá. Luego acá. Ok, continuamos. Ahora sí ya casi no vamos a parar. Vámonos. Recuerdo aquella mañana, por cierto era martes 13, ponte el chaleco de malla, Javier le decía al jefe, mas de pronto sonó una metralla, y a los dos les hicieron muerte. Ya lo vimos. No les dieron tiempo a nada, ya sabían que era valiente, le pusieron la emboscada para poder darle muerte. A Javier el valor le sobraba, porque era del mero norte. Ok, o también el. O si ya se les hace muy largo o muy difícil, nomás desde aquí. Javier su deber cumplía. ¿Cómo poder olvidarlo? Cuando sonriendo decía, da tristeza recordarlo. Que me canten los bravos del norte. El corrido de Gerardo. Ahí quedó el finalito. Ahora vamos a explicarlo desde aquí. La última vez. Todo para afuera. Ahí quedó, compitas. La verdad, esta canción, pues, digamos, no está al 100, pero se oye bien, ¿verdad? Saludcita a todos. Bueno, ahí estuvo. Ahí nos vemos, compitas. Hasta la bye bye.